algún destrozo. A ver, me voy a poner el detector de Kodamas, porque si no... No sé, no he podido salir a gastar, no me has dejado. No lo sé. Abajo a la derecha, cero, sí. Me he quedado sin, ¿no? A ver, bonificación, no sé qué. Cuando me quito esta, detector de Kodama, yo entiendo que no tenía eso aquí. Yo qué sé. Venga, yo estoy más o menos ya para cuando quieras. Tenemos una fuente aquí. Sí, pero no parece amigable. Y resiste un poco, por lo que parece. O sea que también hay animales en este enjambre. Pues esto bien. Hay otro a la derecha. Se ha calmado. No pasa tortuga, pero... Déjale que avance más, ¿no? Que si no, no lo podemos meter ahí. Que como avance yo, se va a dar la vuelta al otro. ¿Soy yo o tienen más vida? Esto va a costar un poco, ¿eh? Creo que resisten más. Bien. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Pero entonces me tiro para abajo, ¿no? Coño, pues sí. Bichos no, que hay gente. Necesito que incomiable.
no ayuda. Que de pronto, alzo, estaba mirando el móvil, alzo la vista y no te veo. Digo, ¿dónde está? Hay un Kodama aquí al lado. Lo que pasa es que el otro Kodama, no sé, lo hemos tenido que dejar. Ah, de hecho es que estamos debajo del Kodama. Coño, el zorro está OP. Por aquí hay un Kodama, míralo. Y aquí está el Kodama. Pero cómo llegar hasta él. No tengo ni idea. ¿Cómo llegar hasta él? No tengo ni idea. Ya. Si solo llevo 289.000 con la que más. Esa la ruina y me acuerdo que tenía que ser. Vale, sí. Para afuera. Pero no hemos dejado, no hemos tenido que dejar otro atrás, ¿eh? No hemos tenido que dejar a otro detrás, creo. Creo que sí. Creo que sí, porque este, el de girar dos veces a la derecha, sería el segundo. O sea, por lo de tener cuidado de caerte al agujero. No me he tenido que dejar uno atrás. Porque... antes de romper el primer cristal teníamos que haber cogido un Kodama. ¿Tú sabes, recuerdas por dónde hemos venido? No, pero... pero claro, esto es... no, esto es por donde hemos subido. De... que sí, aquí hay tantas caídas, ¿no? Si me estoy haciendo un lío, entonces.
no lo sé, pero... Yo qué sé, no lo sé. Voy a devolver entonces, pues no lo sé. Sí, porque por aquí sí, aquí es donde has caído. Pues aquí hay, aquí está el altar, ¿no? Pues entonces no me cuadra. Ahí sube por la colina, que es esta, ¿no? Sube por la escalera y poder... Ah, vale, es que las escaleras son... Estas escaleras son otras, ¿no? Estas escaleras son otras, ¿no? Ah, y vale, no, entonces, por el otro camino, que sería este, el otro camino, y... Y aquí a la izquierda tiene que haber un... Míralo, aquí está. Vale. Ahora ya hemos dos, ¿no? Eso me cuadra más. Vale, pues... Avanzar. Por donde podamos avanzar. Sí, hasta ahí me cuadra todo. Coño, que me ha tirado la bomba. Uf, y de todo. Hostia, pues me he caído y está jodida la cosa, porque para pasar por ahí tengo que pasar por la niebla. ¿Qué me he caído por el otro lado?
sí. Claro. Vale, hay un bichín cerca. No, un miedo de los chiquitines. La última principal de King. Principal, sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque esa piedra ya sabes que le pone más OP. Pero es que no te va a dejar. Bueno, sí. Bueno, venga, la frente. Pero ya te la dejo uno. Muy de moda hoy en día. Me cogió. Hostia. Esto se está liando. Como de una bomba. Venga, tío, déjame un poquito en paz. ¡No! Ahí. Ah, vale. Hostia, que me caigo al agujero, casi. Casi me caigo al agujero. No sé ni cómo no me caigo. Y no hace falta tirarse todavía. Porque antes había uno fuera. Es que todo se parece mucho. ¿Te has tirado abajo? Vale, pues aquí hay un Kodama. Y aquí enfrente. No, no puede ser. Algo no me cuadra. Pero por arriba solamente. Esto de que tenga varios niveles es un poco, ¿sabes? Porque coño, todavía estaba vivo el enemigo que ha pasado. A ver, no venía por mí. Esto de recuperar vida cada vez que coge un rito no está nada.
tardado tanto en uno, ¿no? Yo lo veo. A ver, porque esto es un caos. Vale, hemos roto el cristal. Pero hay que coger un Kodama que está a la izquierda de la escalera de la casa. O sea, que realmente no teníamos que haber bajado. Espera. Mira, aquí está. Guiar de vuelta. A mí me sale desde aquí para darle, ¿eh? Luego, escondido entre las cajas detrás de la casa hay otro Kodama. O es que esto... Hemos salido para otro lado. Me estás liando. Pues sí. Porque es que era en el otro lado. Yo creo que está más adelante. En fin. Otro cristal no me cuadra. No, y la parte de arriba yo creo que es que estaban los Kodama atrás. Mira, aquí veo yo un Kodama que estará por la parte de arriba. Y ahí hay otro Kodama. O sea, quedan dos en estas partes. No sé en qué altura, pero... Para hacer doble parry no se le ha quitado un poco demasiado. ¿Qué dicen? ¿Que era un Osu? Ah, mira, aquí está el enano cabrón. Epa, 181, ojo, que esta armadura ya... Reducción de daño... Está equivocado, Billing, de profesión. Bueno, no era cocinera, era sastre. Era sastre lo que tenías que haber puesto. Ti, 3 y 3. Vale, 3 y 3, 9. Esta me mola más. ¿Y esto? Oh, para mí. Dios, ahora sí que soy un ninja. Por luz, ¿dónde estás metido? Ah, vale, que estás aquí, bueno. Bien, se me gusta. Mientras eso, puedo ir contestando a cositas. Sí. No veo el icono de... El icono que quiero ver, aquí. Vale, vamos a limpiar aquí toda esta basofia. Y vale, aunque hemos cogido uno, me sigue faltando otro que está a esta altura, ¿eh? O por aquí, o yo qué sé, o yo creo que está por la parte de arriba el que falta. Antes de seguir. ¿Sabes lo que te quiero contar? Entonces yo creo que en la parte anterior de arriba tenía otro Kodama o algo, porque me cuadra. Y la parte de arriba la hemos bajado sin haber mirado nada atrás, o sea que...
Como mínimo un Kodama tiene que bajar aquí arriba. Como mínimo. Mira, ahí está. Aquí. En esta. Aquí no hay. No se puede hacer algo aquí. Ah, mira, aquí, coño, al lado de la. Que ciego estoy. Ese sí me cuadra con el que está al lado de la casa. O el que está en las cajas era el de abajo. Y entonces el otro que hemos cogido era el siguiente, ¿no? El de al lado del cristal grande, ¿no? Que estaba un cristal grandullón por ahí cerca, ¿no? También, a ver, así no sé ni para qué te. Si al final, si realmente yo pregunto por qué te sientas. Que cuento contigo. Hostia, ¿esto? Esto no estaba muerto. Si le metemos los dos, no debería haber sufrido. Vale, cuerpo de demonio. Mira, yo voy todo mono, Mira la cara. ¿Por dónde te has metido? ¿Recto? Aquí me sigue faltando un Kodama, Aquí. A esta altura. Arriba, pero como esto sea se sale muy hacia atrás, o sea, muy hacia. Sí, está por ahí. Mira, detrás. Espérate, ¿cómo se enfundaba la katana? Que me tiene miedo. Vale, entonces, según mi cuenta. Si hemos cogido, vamos a coger del cristal, un poco más adelante tendremos que ver otro Kodama y luego ya tendremos unas fuentes termales más o menos cerca. Porque al del cristal hemos pasado como de la gata, ¿no? O a los que estaban con el cristal, no hemos hecho ni caso. Ah, o sea que se vuelve al final al mismo sitio. Pues a ver cómo lo hacemos. Atrayendo a uno quizás, ¿no? Un poco lejos, ¿no? Como para que te has cargado otro. ¿Lo quedan más? A ver si fuera posible. Echa para atrás, echa para atrás. Arriba. Es que tiene mucha vida con la mierda que la sacó. Y si lo vamos a dejar ahí por si las moscas. What?
mismo que me ha hecho a mí, yo creo que se ha atacado. Che, espérate que hay otro, ¿eh? Ya, no, este pequeño que hay ahí. Vale, a ver. Pues estoy jodido de... de disparos a distancia y todo esto. Había bicho detrás, ¿no? Ha muerto. ¿Entiendo? Ah, vale, cuidado con la del agujero. Que nos carga el demonio. A ver, ¿por dónde has tirado? Por ahí enfrente. Porque se hace un rato que me perdí. No hay nada por ahí antes, o hay un camino, pero... es que no lo sé. Porque... supuestamente la fuente termal está por una parte de arriba, pero la parte de abajo... no sé en qué momento... mientras que no pasemos por la puerta en lo alto de la escalera... ¿en dónde? Mientras que no pasemos por lo alto de una puerta así, en plan, yo qué sé, no habrá problema. Sí, o sea, mira ese bicho al fondo, eso es caca. Entonces, cuidado con el tigre blanco, que sea el jefe, pero por lo demás... habría que encontrar una fuente termal. Creo que falta uno o dos kodamas, ¿no? Yo qué sé, es que ya me he perdido, tío. Con estos mapas me pierdo. Pues ese es el de aquí. No, no, mierda. La pared, eso es una pared de... ¿la has visto? Es una pared de ojo. Pero yo no lo sé hacer la puerta, mierda. Se me va a fatal. Se ha bloqueado. Se ha bloqueado, pero bien. Has perdido, tío.
Ya, pero tercer santuario. Pues con el tercer santuario. Ah, vale. O no. Como este santuario. No sé, puede que sí, pero ¿has bajado? Es que puede que sí, pero no sé. Ya que lleno pequeño. Aquí hay un Kodama. Ahí. Como un gremio, va. Y el Kodama aquí. Este es el último, ¿eh? Lo que pasa, que aunque sea el último y estén todos guiados, me falta la fuente termal. La fuente está donde encontramos un Kodama al lado de una casita, santuario inactivo, pues hay una fuente termal. Pero yo no. Vale, subir esa. Subir esta escalera sería irse a por el jefe ya. Santuario, pero mientras no subamos esa rampa del fondo, creo que no. Oh, hostia. ¿Y ese? ¿Y este qué hace ahí? Ahí estamos. Ya. Vale, pues ahora, subiendo la de esa, nos enfrentaremos al tigre blanco. Yo qué sé, no es necesario, ¿no? Es que, a ver, está todo cogido, pero para volverla a tener que hacer otra vez. Si no es necesario. De hecho, no sé qué pinta el bicho ahí. ¿El qué? Pero no, a mí eso no me cuadra. Venga, tú primero. Tú primero, Holm. Tírate. Olvídate de ahí, ¿no? Yo qué sé. El ki de esta cosa es increíble, seguro que te quiere decir. Gracias.
Asesino de nube. ¡Yuhu! Yo no me he asustado. Pero me da asquito ese bicho. Hostia, otro agujero al que has estado a punto de patinar. Y por ese agujero no te quedas tirado, ¿eh? Es que no te van los agujeros, ¿eh? Estoy para adentro. Ahora. O sea que ya estuvimos aquí. No, aquí no hemos estado porque esto no lo hemos abierto. Ah, porque esa puerta se abre desde... Ah, esta es la que no podía abrir, ¿te acuerdas? Vale. Te mando los 5.000 pedidos a Cuenca. Si ya solo quedará el jefe final. Aguantaba bien ahora la super a golpe. En vez de lanzarlo a golpe limpio, aguantaba bien la super. Hay muchos más trofeos relacionados con las misiones principales y secundarias, porque en cada una principal suele haber alguna tontería que hacer. Y por este no han dicho nada de... Para este recomiendan ser ágil y la postura baja. No dicen que... Bueno, solo dicen que como que mete varios zarpazos y como te pille tras el primero va casi todo el resto y como te hago un combo estás casi muerto. Pero no dicen que sea así, yo qué sé, no le veo que tenga... ninguna debilidad, nada. No, verdad que había trofeo de asesino de nuevo. No me he dado ni cuenta. Pues qué bien. Una cosa mal. Chachín. Hemos cogido tal, vamos, que lo único que no queda es final, o sea, esperemos no palmar demasiado. Porque si no, mal asunto. La cosa es esa, que son fáciles de esquivar su ataque, entre comillas, pero que como te enganche, putada. Y que es muy rápido, muy ágil. Y eso. Yo que sé, que yo creo que va a ser un bicho un pelín rápido. Así que me voy a ir chetando un poco por si acaso. Hay que tirar de... suelo. Hostia, me tendría que equipar cositas, ¿verdad? Como por ejemplo esto. Por ejemplo esto nada, me tendría que también cambiar
Efectivamente, solo dan mosquetes. Creo que los arcos no hacen casi daño. Vale, me puedo cambiar ya esto. Hemos terminado de buscar a la ratita. Le pongo esto. O este. No, este es este. Vale, a ver. Hostia, mechón de mago omnio famoso. Eso no vale de más. Pues yo es que no sé si este bicho es débil a algo, pero como no tengo ni puta idea, le tiramos sin más, ¿no? Mierda, no hay. Si total, ¿qué se puede perder? De las 150.000, ¿con cuánto nos quedaríamos? Yo me voy. Ahí está. Coño, el gato. Si que le echa pelota, ¿no? Vale. Ah, por eso va a ser el enemigo. Me cago en el gato. No. Vale, ¿para qué se pone en medio? Si es que... del gato, una que te va a dar gato. Una que no se va a dar el gato. A ver cómo se me vea eso. Bueno, no está mal para empezar. Bueno, no está mal para seguir empezando. Vale, los ataques de fuego se pueden bloquear. Eso ya no. Vale, se puede bloquear. Sí, pero se puede bloquear bien, o sea, que no es que no te deje bloquear. Vale, se puede bloquear bien. Eso no creo que se pueda bloquear. Hostia. ¡No!
gusta que haga eso. Se mueve, ¿no? El tigre blanco. Un buen hachazo. Siempre. Joder, toma, vámonos. El apocalipsis llega. Toda la honrita para adentro. Honrita para mí. Hala. Ya ves. Como le han quitado todo lo malo, ¿eh? Ay, la pluma. La pluma de la. Esa de la pájara, ¿no? Del espíritu que tenía. Lo que más me ha molado va a ser usar toda la enrita para subir. Vale, no hay nada por aquí, ¿no? O sea que nos podemos ir ya con viento fresco. Hace tiempo que no. Choca. Ah, creí que estaba exorcizando. Hostia, me han dado una doble de 400. Se te acabó el tiempo. Anda, mira, espíritu errante. Otro trofeo. Bueno, ya hemos cumplido por hoy, ¿no, Jorlu? Eso iba a decirte yo, que vamos a cenar, ¿no? Que tengo todo lo que viene siendo gula. Misión del ocaso desbloqueada. Hasta luego, Lucas. Se ha perdido la conexión. ¡Oh! ¡Qué pena! Vale, voy a ver si gasto los punticos para subir un poquito de nivel, ¿no? Que ya va siendo hora. Digo yo.